Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon el crucero de Cinco Señores para exigir al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca el pago de salarios que datan de hace más de 2 años. En entrevista con la representante de Valles Centrales, Norma Kleiber Cruz Vázquez, aseguró que son alrededor de 3.000 docentes los que no les han pagado, pese a que se han entablado mesas de negociación en donde se comprometieron a pagarles a más tardar este jueves. Sin embargo, las autoridades educativas no cumplieron con este acuerdo. O sea, es una parte de insensibilidad, porque finalmente ellos no están en ese lugar, ellos están ganando el triple o más allá del triple, ¿no? que gana un maestro, y que finalmente pues sus familias están bien, ¿no? Y pues la incapacidad, porque finalmente yo siempre lo he dicho, yo creo que cada quien tiene un espacio en el lugar que está, es porque hay la confianza de que puede sacar las tareas que le corresponden. Sin embargo, no la sacan, entonces son incapaces, y pues que se tendría que estar revalorando el lugar en donde están. En cuanto al plantón que el magisterio oaxaqueño mantiene en el Zócalo del Estado, la representante de Valles Centrales señaló que mientras las y los diputados no aprueben el plan para la transformación de la educación en Oaxaca, no levantarán el plantón, pese a que el gobernador del estado aseguró que el 15 de noviembre en el estado ya habría ley educativa. Añadió que el plantón podría incrementarse si los legisladores locales no cumplen con sus funciones y obligaciones. Oaxaca, pues considero que ante esos personajes que están ahí y que no definen, porque lo mismo está Gabino, pues, o sea, manifiesta es que estoy con el pueblo, pero sus acciones son otras, ¿no? Entonces estamos en estado crítico, y que esto le da la razón a mucha gente que dice que la solución ya no son las elecciones ni son las votaciones. Con imágenes de Citlali Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.